los 14 años cumplidos con la colonia Libertad, cruzando hasta San Diego para poner una chamba. Amigos, amigas, estilo Severiano, a hoy les vamos a preparar el video de unas tilapias con unos camarones zarandeados, porque hice el video en vivo y no salió muy bien, teníamos problemas con el internet. Entonces, ahorita se ve un poquito sucia mi desta, mire, porque hicimos otras cosas, pero está limpio todo. Pero lo voy a hacer para que vean que es fácil de hacerlo. Como ya les dije, usamos el chile que yo uso para el chile de árbol de aceite y mayonesa, pimienta y sal de ajo. Fíjense lo que voy a hacer. Este es sal de ajo nomás. Y esta es pimienta. Vamos a llenarlos ahora de mayonesa. Todo es bien fácil. Esa receta del chile la pueden encontrar en mi canal de YouTube, ¿ok? Como ya les digo. Y la mayonesa, pues en la tienda. Ya saben que ahí está. Y nomás le hacen así, miren. La charola se ve sucita porque estamos cocinando para comer ahorita nosotros. Y quise hacerles este video porque me han dicho que se ve muy mal, o no se oye se ve muy mal el video, no se oye muy bien. Y aquí está, miren. Tilapia. No tiene que ser pescado, no quise comprar un pescadote y hacerlo. Sí lo voy a hacer, ¿para qué no? ¿Para qué les voy a decir que no? Pero pues, ahí está, miren. Ahí va la salsita. Salsita de aceite, miren, ahí se ve el aceite. Le mueven. Y así queda, miren. Miren nomás. Ahí está. Y así le van a hacer, miren. Yo sé que el zarandeado lleva muchas, le echan muchas cosas, pero este es mi estilo y este es el que a mí me gusta. Y tiene muy buen sabor, para que ustedes lo hagan, ¿ok? Ahora lo vamos a voltear. Lo vamos a poner aquí. Voy a poner el pescado aquí para que no se des. Miren, vamos a ponerlo así. Esto es chiquito, no se ve como la otra vez, ok. Este es nomás por los quería hacer yo les quería hacer el video para que lo miren ahí, para que se mire bien, porque el otro no se miraba bien. Miren nomás. No le eché su pimientita, pero ahorita se la vamos a echar, miren. Su ajito. Ay, qué sabroso se ve esto. Miren nomás. Esta es una delicia. No me la van a creer, pero yo he comido como 3-4 veces y está bien rico. Ahora vamos a poner los camarones aquí, miren. Esta cosita la pueden encontrar en la tienda donde estéis, en la Walmart, donde estéis quieran. Ahí la pueden encontrar. Miren nomás. Es poquito, como ya les dije. Yo nomás quería para que vieran que es fácil de hacer. Ahora la vamos a poner a la lumbre. La vamos a poner a la lumbre, miren. Aquí la vamos a dejar. Cada quien la puede dejar como quiera. Yo la voy a dejar unos 5 minutos aquí. Y luego otros 5 minutos al revés. Y ya vamos a ver cómo va a quedar. Aquí ya lleva como 3-4 minutos. Vamos a voltearlo, miren. ¿Ven? Así está quedando nuestro zarandeado estilo Severiano. Espero les guste. Fácil de hacer, muy fácil de hacer. La salsa, como ya les digo, la pueden buscar en mi canal de YouTube, chile de árbol en aceite estilo Severiano, ahí la pueden encontrar. Y nomás, qué chuladona. Aquí ya están 3-4 minutos cada lado. Le vamos a echar un poquito más para que no se, para que no se reseque. Ahí está, miren. Ay, está caliente. Así hagan ustedes al pasito. Miren. Es nomás. Me hago así de lado porque está caliente, ok. Pero es nomás, qué chulada de maíz prieto. Ahí está. La vamos a voltear un ratito. Ahí está, miren. Esto ya va a estar en un ratito. Vamos a echar un poquito más. Para que quede bien zarandeado. Ahí la vamos a dejar. Ay. Así quedaron, miren. Vamos a sacarlo por acá. Ah.
Ahí les vamos a enseñar cómo va a quedar el platillo, ¿ok? Pero ir nomás. Ir nomás, qué chulada. Miren, miren el pescadito. No estábamos preparados. No estábamos preparados para comer, pero nomás está para probar, para que vean que está fácil de hacer. Ir nomás. Miren, este camaroncito. Este zarandeo está recomendable, fácil y rápido. Para que no hagan tanto merjuje ahí en las salsas y todo eso que hacen. Miren nomás. Saludos amigos, amigas. Miren, aquí vamos a hacer un pollito zarandeado con ajo, sal de ajo que le dicen, y pimientita. Miren, qué chulada de maíz prieto. Le vamos a echar su mayonesa y su salsita especial estilo severiano, que ahí están mis videos para que la busquen. Salsa de chile de árbol en aceite, que ahí la pueden encontrar, estilo severiano. Esta es la primera vez que vamos a hacer un videito de pollito así, miren nomás. Miren nomás, qué chulada de maíz prieto. Usted nomás lo vayan así de pura mayonesa y agarra un sabor bien fregón. Ahí le puse esa cebollita porque me la quiero jugar a ver qué sale con el sabor zarandeado, miren. Miren nomás, ahí está. Ahora vamos a hacer... Está todo así medio suciecito porque hemos hecho varias cosas, ¿ok? Ahora las van a ver en los videos. Pero miren nomás. Ay, este pollito, señores. Miren nomás, señoras. Ah, my God. Esta cebollita estilo severiano, miren. Ya se me hizo agua la boca, aunque no lo crean, ¿eh? Bueno, vamos a ponerla aquí en la mera chingona esta. Que ahora me voy a tener que ir a comprarme una buena a Tijuana. Miren. Así nomás ustedes los ponen. Miren nomás. Es fácil y rápido, señores. Miren nomás. Me hizo agua la boca, ¿eh? Aquí. Esta cebollita la vamos a poner aquí, miren. Esta aquí. Y esta la vamos a poner aquí. Bueno. Ahí está. Ahorita nos vamos a lavar las manos. Más mayonesa. Y le voy a poner también a sal de ajo y yo ese todo, ¿eh? Miren nomás. Esto va a durar un poquito más que otras comidas como camarones, como pulpo y eso. Duran menos en cocerse. Esto va a durar un poquito más. Por eso aquí la vamos a hacer bien al fregadazo. Miren nomás. Ya se me acabó la salsita, pero miren. Aquí tengo más. Nomás la baten. Y la sacan, miren. Ahí está. Este pollito va a quedar el mero chingadazo. Bueno, ya vamos a acabar. Ahí se los vamos a enseñar cómo va a quedar. Ahorita, espérame, grábame hasta que lo pongan en el fogón. Ahí está. Miren nomás. Vamos a ponerlo. Miren nomás. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar un ratito. No sé cuánto dure. Es la primera vez que lo hacemos, como ya nos hemos dicho. Ahí les vamos a decir el tiempo que duró. Nomás nuestro pollito zarandeado. Así está quedando. Ay, papá. Cuánto te quiere mi mamá. Chulada de pollo. Miren nomás. Oh. Puro estilo severiano, para que lo busquen en su canal de estilo severiano, ¿ok? Disculpen por el ruido que se oye, pero pues aquí donde yo todo el tiempo andan trabajando la gente. Miren nomás, vamos a voltearlo otra vez. Así lo vamos a dejar y va a quedar bien al fregadazo. Bueno, aquí va ya el pollito. Como ya les dije, es un poco más tardado por el de que el camarón y el pulpo y todo eso. Pero miren la brasa que tengo. Es muy leve. Para que tengan cuidado. Ustedes van a hacer que no hagan una lumbre con mucha leña, no. Es la pura brasita, miren. Esto aquí lo vamos a dejar, ya llevaba como 10 minutos, lo vamos a dejar otros 10 minutitos. Y va a quedar al mero 100. Aquí ya tenemos el pollito zarandeado, miren nomás. Nomás mírenlo, arrícamente un poquito más. Miren nomás, qué chulada. Miren nomás, ya está todo cocinadito. Miren nomás, déjelo pruebo. Mmm.
Está bien sabroso. Ese sí llevó más tiempo de para cocinar en el que el camarón y el pulpo, ¿ok? Mira. Es lo malo que tenemos aquí. Eso es lo que vamos a comer hoy en estilo severiano. Si lo miran bien, cuéntenlo bien. Camarones, pulpo, tilapia y pollito asado. Y una carnita asada también. Ahí está. Ya lo vamos a poner aquí. Traigo por acá. Ya está todo cocinado, ya nomás para comer ahorita. Aquí lo vamos a guardar y luego les vamos a enseñar el platillo de cómo quedó todo. Miren nomás. Miren nomás. Díganme para si no parece buffet. Pulpo, camarón, tilapia, pollito.